Hola, 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 yo soy Mr. Deos. Y hoy te traigo la revisión de los auriculares G930 de Logitech. Entonces, empecemos. Bueno, como les comenté en el Instagram, me iba a cambiar los auriculares, que actualmente son los que tengo. ¿Cuáles tenía antes? Los G400, espérate un momento. ¿Cómo que no me seguías en Instagram? Oye, mira, te lo estoy dejando aquí. Aquí tengo el post mostrando que yo iba a dejar estos auriculares por uno nuevo. Entonces, si no me estás siguiendo en Instagram, te lo voy a dejar muy fácil. Aquí abajo, como podemos ver, aquí está mi nombre. Aquí te lo estoy dejando. Búscalo. O tú sabes que te lo dejo mucho más fácil. Vete a la parte de descripción. Ahí, ahí en la descripción. Y baja, dice mostrar más. Y baja, ahí está el link Instagram. Le das clic y me vas a dar seguir, que es súper fácil. Monto un post de mi día a día. Bueno, la verdad no debería ni día. Pero si mostró fotos de, no sé, de cosas, de mis reviews, de mis opiniones, de cosas personales. Y además también subo historias. No es difícil seguirme. Te voy a dejar el link, lo que en los comentarios. Por si me vas a comentar y estás de paso y me das un like, que la verdad, un fuerte like que se agradece. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que son estos Logitech G400. ¿Qué? Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los Logitech 930. Sí, como les comenté desde antes, yo tenía los Logitech 430, G430, como lo quieran llamar. Quería algo más potente, algo mejor, algo con, no sé, algo mucho mejor, así de fácil. No le puedo poner nada. Y algo wireless, quería algo que no tuviera cable, que tuviera esa comodidad y un buen sonido. El micrófono me daba igual, eso es lo de verdad. Pero este micrófono no es malo, lo voy a decir desde ahora. Entonces, les quiero comentar qué tal fue mi experiencia. Apenas tengo 2 semanas con ellos, pero igualmente creo yo que con 2 semanas tengo la oportunidad, creo yo que sería oportunidad de dar mi punto de opinión. O sea, que voy a decir lo bueno, lo malo y lo regular de estos auriculares. Los auriculares G930. No está mal decir que tiene un sonido envolvente surround entregado por Dolby y que son auriculares 7.1 y que el módulo inalámbrico es de una velocidad de 2.4 GHz. ¿Esto qué significa? En simples palabras, que tiene una alta velocidad para poder enviar una señal de forma veloz y ágil, clara y fuerte. Y una pregunta muy común es de ¿cuánto es su latencia? Su latencia es de 21 milésimas de segundo, realmente no es nada alta. No le he podido percibir retrasos a la hora de jugar. Además, buscando en internet los Void Pro de Corsair, que son unos auriculares súper recomendados por su latencia y su sonido, tiene una latencia de solo 19 milésimas de segundo. La verdad, en que las milésimas entre 19 y 21 no hay mucha diferencia. Listo, aquí vamos a realizar 3 pruebas. La de sonido, que este va a estar dividido en 3 etapas, que es multimedia, gaming y trabajo, en su respectivo orden. Además, comentaré algo de su comodidad, ya que estamos de paso. Aquí los auriculares tienen un buen sonido, algo bajo para mi gusto, pero con una muy buena calidad. Lo más recomendable es que ustedes no pongan el modo envolvente, el Dolby 7.1, ya que al realizar este paso ustedes van a perder lo que es calidad para tener como una cantidad de mayor volumen y resonancia, al tener varios sonidos en varias direcciones, pero como en multimedia simplemente habrá la izquierda y la derecha. Entonces todos los parlantes o sonidos que se generan se van a generar en todos los sitios y el sonido no va a ser el original ni el más claro. Si vas a escuchar música, mejor ponlo en modo normal en vez de que sea el modo Dolby Surround, porque vas a perder mucha calidad de sonido. Pero sí, en total, el sonido es muy bueno. Algo bajo, pero suficiente. Tampoco que fuera a usarlo como para altavoz. Son auriculares, van a estar cerca del oído. Aquí simplemente la prueba fueron 2 juegos, no necesito mucho más, ya que pues lo utilizo cada rato y lo quise mostrar solo con 2 juegos. ¿Para qué más? Uno de ellos es Fortnite, realmente es uno de los juegos más jugados, así que quiero traer algo que sea muy visto. Aquí sí puedo opinar de que pueden poner el modo surround, o sea, el modo Dolby, el modo 7.1. La verdad es que el volumen es mucho más alto, o sea que voy a escuchar todo con más claridad. Aunque en la cuestión de la llamada con mi amigo, sí siento como él, si él estuviera en una lata, pues realmente no es nada estorboso, uno se puede acostumbrar tranquilamente, no molesta. Pero lo que es el juego sí se escucha muy bien con una buena calidad. Y el siguiente juego que probé es uno muy sencillo, uno de muy casual, el Pinturillo. Aquí lo llegué a jugar como a las 12 de la noche, entonces la verdad era para probar cuánto tiempo llegaba a durar estos auriculares. Como dije, este es un juego muy casual, no es nada profesional, solo es para hablar y pasar el rato, esto es algo muy normal. En esta ocasión es mejor desactivar el modo Dolby Surround, porque tus amigos se van a escuchar como si estuvieran una lata y eso no es tan agradable.
Bueno, aquí más que nada, para tener el sonido más original posible, es mejor no trabajar con el sonido surround, ya que tenemos que captar el mejor sonido posible y que ese sonido sea el más original y el más fiable, ya sea para grabar la voz o ya sea para el mundo de la música. Y algo rapidito que quiero recalcar aquí, de tantas pruebas, de tantas horas que he llegado a utilizar esto, qué tan cómodo es para utilizarlo en el trabajo, porque la verdad en el trabajo, en el gaming, lo vamos a utilizar por muchas horas. Los auriculares realmente son súper cómodos y es posible utilizarlo por horas sin ningún problema, y lo estoy diciendo por experiencia propia. ¿Qué te pareció mi opinión del sonido? La verdad, le puse en la parte del gaming, multimedia, la comodidad del mismo también me ha involucrado, pero vamos a hacer la prueba del alcance. Cuando digo alcance, alcance del módulo Wi-Fi con esto, la conectividad, no sé. Yo estoy aquí con los auriculares, ¿vale? Los voy a desconectar porque la verdad no es necesario tenerlo conectado. Prueba sencilla, la prueba del micrófono, que yo creo que no es nada complicado si te importa a ti lo que es el micrófono. La verdad, no sé cómo decirlo. ¿Listo? Y voy a poner lo que es el sonido del micrófono para que me puedan escuchar y que sepan que me van a escuchar estando por allá en la RPTM. ¿Listo? Lo voy a poner aquí, voy a poner acá, aceptar, y voy a grabar la pantalla para que sea mucho más cómodo grabar pantalla. Y se inició la grabación, ¿vale? Me voy a poner apuntando, voy a apagar el foco para que me puedan ver mejor. Sí, aquí en mi setup, ahí tengo ventilador. Después voy a hacer un video de setup. Espérense, voy a poner aquí micrófono, Logitech. Bueno, actualmente me están escuchando con el micrófono de Logitech, que no es el mejor micrófono, pero tampoco es la prueba del test de sonido. Después voy a hacer, entonces me paro, estoy en ropa cuarentena, en modo cuarentena aún. Vale, vale, listo, ya me estoy yendo. Me tienen que estar escuchando de una forma normal e igual como me han escuchado en todo este tiempo. Ok, vamos a ir alejándonos. Estoy en la cocina tranquilamente, por acá lejos. No tengo ningún problema, vivo en un apartamento y no sé por qué estoy gritando más fuerte si igualmente me están escuchando con este micrófono. Y como pueden ver, el alcance es muy bueno. No me puedo ir más para allá porque tengo una pared, y si me voy más para allá por la pared se va a desconectar. Yo vengo aquí, cojo agua, un vaso. Ay, 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 muchacho. Y me deben estar escuchando como si nada. De más que de pronto la supresión de sonido no van a dejar que escuchen los tragos de agua, pero no importa. Les quiero decir que esto es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque así puedo tener conversaciones con mis amigos desde la distancia en la RPTM. Acomodo esto por aquí. Y tú sabes que es lo mejor de todos. Lo subo. Y ya me están escuchando con el micrófono personal. ¡Ey! ¿Cómo así? Ah, ahora sí. Me están escuchando con el micrófono del celular. No estoy utilizando mi micrófono profesional, por decirlo de una manera. Lo hago personalmente, esto lo hago yo cada rato. Cuando estoy jugando a Fortnite, a la hora de montarme en el bus, en el lobby, yo le digo a mi amigo: ¡Ey! Mencióname cuando ya empiece lo del bus. Y él tranquilamente me dice: ¡Ey! Ya llegaste, que el bus ya no vamos a montar. Y yo me vengo de la cocina, me vengo aquí corriendo y nos tiramos enseguida. Y la verdad, es súper cómodo tener esta posibilidad. Marica, es lo mejor del mundo. Hablemos un poquito sobre la carga y la duración de la batería y el alcance de la misma. Batería muy buena, se recarga fácil, rápido, conectándolo desde un micro USB directo. Sirve cualquier micro USB o es necesariamente tener el dock de este mismo. La verdad, ya les muestro, aquí está. Como pueden ver, le estoy mostrando un cable enmallado que ni siquiera es de, ¿cómo se llama? Logitech. Lo conecto directamente aquí, ¿ya? Sí, y bueno, ¿lo ven los rojos que están ahí? No se ve, ¿verdad? Ahí está parpadeando rojo que está acá, ahí está. Eso significa que está cargando. No es necesario tener todo de Logitech. Ejemplo, este cable más largo, diría yo, más cómodo, no sé. No es necesario tener el cable Logitech. Oigan, si necesitas el Dolby para conectar el micro USB, la verdad, no lo necesitas. Yo lo tengo conectado desde un extensor USB para que se pueda acercar a lo que es mi auricular. Así de fácil. ¿Cómo sé yo si están descargados y estando a la mitad de una partida? La verdad, el sonido es muy distintivo porque lo van a encontrar que va a sonar un pitido como un pip y se van a dar cuenta que los auriculares se están descargando faltando una hora y cada 15 minutos va a sonar el pitido. No es difícil. Yo creo que con esto, con esta vinita ya, con chido este ya lo que hay. Ahí sono. Con esta. Supuestamente se dice que es capaz de durar 10 horas seguidas. O bueno. Eso dice, pero en experiencia personal yo le creo. ¿Por qué? Porque lo probé con la capacidad máxima de su batería de forma continua y seguida, ya sea jugando en clases o haciendo cualquier cosa, y por casi 9 horas de seguida. Y cuando revisé el programa decía que aún faltaba una hora para que se descargara. Entonces por eso yo le digo, le creo. Y para cargarse simplemente hay que esperar 2 a 3 horas y tiene su carga completa. Bueno, ¿qué les pareció de lo que es esto Logitech 930? Espero que te haya gustado este video, que me estén regalando un fuerte like, un comentario, y por favor, déjenme en mi Instagram
Instagram, que no es difícil. Me llamo MR-D2. Incluso no es necesario que pongan el guión bajo, simplemente MR espacio D2 y me vas a encontrar. Y también va a estar en la sección de los comentarios y más información que está abajo el video. Like y el comentario que me ayuda mucho, no, muchísimo. Y hasta la próxima. Hablamos. Puta, ya había una planta y casi la tiro. Creo que estoy mejorando la calidad del canal. O eso espero.